Hola, bienvenido a otro video tutorial de WordPress. En esta vez te quiero explicar cómo mostrar tus últimos artículos en la página de Home o realmente en cualquier otra parte de tu web mediante un shortcode. Es bastante sencillo de hacer mediante un plugin que es gratuito. Así que vamos allá. Lo primero que tienes que hacer es instalar este plugin que se llama WP Showpost y activarlo. Una vez que lo tengas activado, te saldrá este menú aquí. Y tendrás que crear una nueva lista de posts. Yo tengo que crear una. Le voy a añadir una nueva para que veas cómo se hace. Aunque esto es bastante fácil. Vale, aquí pues nada, el nombre de la lista. Luego tienes aquí una serie de ajustes. Vale, pues seleccionar qué tipo de elementos quiero mostrar. Yo lo que quiero mostrar son los posts. Luego puedes filtrar por categoría o tag o en formato, para mostrar solo los artículos de esa categoría en concreto. Como yo voy a mostrar todos los posts sin filtrar, pues lo voy a dejar así en blanco. Luego aquí tienes la cantidad de posts que quieres mostrar. Yo voy a dejarlo en 4 porque 10 me parece mucho. Yo no pasaría de 6. Luego aquí la paginación, esto no hace falta. Luego el número de columnas. Con dos columnas me parece bien. Lo puedes dividir en más si quieres, hasta 5. El espacio entre las columnas. Luego aquí algunos ajustes de imagen. Pues nada, si quieres que aparezca la imagen, puedes también aquí ajustar el tamaño, alinearla y también seleccionar dónde quieres que aparezca. Si es por encima, por debajo del título. Yo lo voy a dejar por debajo, o sea, por encima del título. Vale, aquí en contenido pues puedes seleccionar si quieres mostrar un extracto del post, el post completo, que no te lo recomiendo, y o no mostrar nada. Yo voy a dejarlo en extracto de 30 palabras. Y luego si quiero incluir el título y el botón de leer más, pues en el botón de leer más pues, le voy a poner este texto. Luego lo siguiente es aquí los metadatos. Vale, si quiero incluir la fecha, el nombre del autor. Bueno, aquí también puedes seleccionar la posición. Y por último tenemos aquí algunos ajustes para cómo queremos mostrar los artículos. O si quiero filtrar alguno por autor o ID o ignorar algunos. Aquí pues, puedes también cambiar el orden o también ordenarlo por fecha. O incluso por último modificado o al azar. En fin, ya que tienes otro tipo de ajustes. Vale, pues nada, simplemente ahora hay que darle aquí a publicar. Vale, copias este código, que es un shortcode, y te vas a tu página en la cual quieres mostrar estos posts. Yo voy aquí a una página que he creado, que ahora mismo no tiene nada. Está en blanco, así que simplemente hay que copiar este código aquí y actualizar la página. Vale, una vez que la tenga aquí actualizada, vamos a ver. ¿Ves? Ya me muestra aquí todos los posts de esta forma. Como es bastante sencillo. Vale, pues si en caso de que no quieras mostrar, por ejemplo, esto, el extracto, pues le das aquí a ninguno e incluso puedes quitar el título y que no me aparezca ni siquiera el botón de leer más. E incluso quitar esto también. O sea, van a aparecer solo las imágenes. Voy a actualizar, vamos a ver cómo queda. A ver, pues quedaría así. Como ves, es súper fácil, funciona muy bien y también es compatible con editores visuales en caso de que utilice alguno. Por ejemplo, yo puedo utilizar este Elementor, que es un editor bastante bueno gratuito. De hecho, tengo un vídeo sobre él. Bueno, y aquí me aparece como una caja de texto con el shortcode. Aquí realmente pues, podría yo pues, ir creando el resto de mi contenido. Lo que yo ya vea. Aquí pues, un título, lo que sea. Vale, sería guardar. Vale.
Entonces así pues lo puedes hacer en tu página de home, como lo tengo yo aquí en este blog de prueba. Bueno, espero que te haya servido. Dale a me gusta, suscríbete y hasta la próxima. Adiós.